varios meses de preparación, dos días de celebración, los días idóneos, 7 y 8 de octubre, en promedio, 6 horas de recorrido para llegar al santuario y ser testigos de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Juquila. El 8 de octubre, el día indicado para que los destellos celestes iluminaran Santa Catarina Juquila, el lugar, el Cerro del Azufre. Desde las 4 de la mañana, cientos de feligreses empezaron a reunir en los cuatro puntos destinados para presenciar la coronación de la Virgen de Juquila, el Cerro del Azufre, el atrio de la iglesia, la explanada municipal, así como la escuela Rufino Tamayo. Entre alabanzas y el templo a reventar por tantos feligreses, en un acto protocolario para descender a la Virgen de su altar, comenzó el acto esperado para todas y todos los católicos oaxaqueños. A las 8 de la mañana estaba previsto el inicio de la procesión, la cual llegó al Cerro del Azufre, en donde se llevó a cabo la coronación de la Virgen. Sin embargo, el recorrido inició alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando al repique de las campanas, al ritmo de la música de banda y los cánticos religiosos, la Virgen fue retirada de su santuario para su posterior coronación pontificia. Alrededor de 4 kilómetros fue la distancia del recorrido de la procesión al lugar indicado para este acto religioso y único que cientos de feligreses fueron testigos. La distancia, así como las pendientes, no fueron impedimento para que la procesión avanzara sin ningún incidente, dos paradas obligatorias para realizar las oraciones correspondientes y evocar su fe por la Virgen de Juquila. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta solemne celebración litúrgica de coronación pontificia, en donde Nuestra Señora, la Inmaculada de Juquila, será coronada como reina de nuestro pueblo. Más de 2 horas duró la ceremonia religiosa, en donde el nuncio apostólico Christoph Pearl señaló que esta oración busca la reconciliación social de Oaxaca a través de la oración, en un auténtico deseo de diálogo, ya que la violencia ha arropado el ambiente, ha destruido el futuro de muchas personas y encadenado la superación de familias, la justicia y la paz social. Hacemos uniéndonos a la invitación de su arzobispo, Monseñor Chávez Botello, y al llamado urgente del Papa Francisco a orar por la paz, a pedir al Señor que suscite en todos un auténtico deseo de diálogo y de reconciliación. El nuncio apostólico aseguró que la mejor coronación que se puede regalar a la Virgen es la unión, la paz, el amor mutuo y estrechar los lazos como hermanos, además de que es una forma de cambiar las mentes y corazones para sentir a Jesús. Y modelo grande de fidelidad es, sin duda, María, la mujer que recorrió el camino que Dios le señaló sin desviarse. La que acogió y obedeció la palabra del Señor, guardándola en su corazón y cumpliéndola con esmero. La que supo responder libremente y con todo su ser y voluntad a la elección amorosa y gratuita de Dios. Por su parte, el arzobispo José Luis Chávez Botello agradeció el apoyo del Papa Francisco, la gracia de la coronación pontificia, además de que dieron lectura a la carta mensaje que envió para la ocasión. Lo queremos y le aseguramos acompañarlo en su ministerio de nuestra oración. Por todo esto, es justo, digno y necesario
dar gracias a Dios. El Santo Padre ha tenido la delicadeza de enviarnos una carta mensaje con ocasión de esta celebración. En dicha carta, el Papa Francisco exhortó a celebrar esta coronación con amor a la Virgen, con espíritu de renovación y con la certeza que la Madre Celestial no dejará de atender las súplicas de sus hijos. Francisco, saluda cordialmente a vuestra excelencia, a los sacerdotes religiosos y todos los fieles de esa arquidiócesis. El santuario de la Inmaculada Virgen de Juquila es el tercero más visitado a nivel nacional y anualmente recibe más de 2 millones de peregrinos y fieles, solo superado por la Basílica de Guadalupe y San Juan de los Lagos en Jalisco. Con este acto, la Virgen de Juquila es la segunda imagen coronada en Oaxaca. La primera fue la Virgen de la Soledad hace 110 años, el 18 de octubre de 1904. Sin embargo, la corona fue robada el 10 de enero de 1991. Para darle legitimidad a dicho acto, asistieron delegaciones de la Arquidiócesis de Antequera, encabezada por José Luis Chávez Botello, provincia eclesiástica, y delegaciones de Tehuantepec, Tuxtepec, Puerto Escondido, Los Mijes, Huautla de Jiménez y Huajuapan de León, obispos de todo el país, peregrinos, secretarios y autoridades federales, el gobernador del estado, 16 secretarios y secretarias del gabinete, 30 diputados del Congreso del Estado, así como presidentes municipales, empresarios y organizaciones civiles. La Inmaculada Virgen de Juquila es la esperanza de paz que la entidad anhela entre tantos conflictos sociales y políticos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.